Mariana es presidenta de una empresa de recolección de residuos domiciliarios en Pilar. Durante la pandemia no cesó sus actividades e incluso apostó a realizar mayores tareas, como la fumigación contra el COVID en el partido. Redobló el esfuerzo y sumó más personal para el resguardo de la salud de los trabajadores y vecinos. Además, acompaña y fomenta el desarrollo deportivo de sus trabajadores. Dos de ellos son Yamil Peralta Jara, campeón argentino, latino, sudamericano, internacional, en peso crucero, y Joel Peralta, campeón latino, en peso welter. Nada, impresionante. Vos viste lo que eran las presentaciones, las categorías, ya me daba vergüenza estar ahí sentada, pero aparte en ese ratito que uno tiene que compartir ahí con las finalistas que te van contando el trabajo que hacen, decís, bueno, bastante que uno llega hasta acá. Obvio, como te dije, me hubiese gustado, tenés una esperanza, pero es muy lindo ya de por sí sentir que frente a todas esas personas que uno les reconoce, la consideren a uno. Así que bueno, una experiencia que quedó, así que linda. El presentador lo recalcaba todo el tiempo, ¿no? 72 finalistas de toda la provincia de Buenos Aires, las autoridades de FEBA y CAME, obviamente todo lo que representa la provincia de Buenos Aires para el resto del país, imagino que es más que un orgullo. Sí, es un orgullo por esto, porque hayan prestado atención en estas postulaciones desde ya. También es una linda oportunidad de conocer el trabajo que hacen otras mujeres. Como te digo, ese rato que uno tiene para compartir, te quedas con los proyectos de los otros, los avances, las dificultades. Y bueno, para mí fue una linda experiencia.